supiste resignar este elixir divino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino. Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos, de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa. Salud. Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. Gonzalo Mazzotta es un enólogo mendocino que reparte su tiempo en elaborar vinos en Argentina y en Italia, en la región de la Toscana. Sus propios vinos, que llevan su apellido, tienen una personalidad bien definida y se estivan un tiempo prolongado en roble. Entre otros proyectos que asesora enológicamente, se encuentran dos vinos de ex deportistas: El Último Hombre, del ex futbolista de Boca, el Flaco Schiavi, y dos 4-5-6 de los ex rugbyers de los Pumas, Eusebio Guiñazú, Manuel Carrizza, Patricio Albacete y Julio Farías. Estuvimos con Gonzalo en la cava de la bodega Antigal, donde probamos sus Mazzotta Wines. Bueno, mi nombre es Gonzalo Mazzotta, soy licenciado en Enología, Industria Frutohortícola, soy mendocino de pura cepa y bueno, acá estamos para compartir un lindo momento. Bueno, Mazzotta Wines nace la idea ya por el año 2007, que estuve trabajando en una bodega en España y al trabajar ahí me dieron la posibilidad de elaborar un vino, algo diferente a lo que ellos hacían, solo se hacía vino tinto en la bodega. Y bueno, yo planteé hacer un rosado, en ese año hicimos un rosado de Merlot, que la verdad que anduvo muy bien, quedó muy rico, se terminó vendiendo todo rápidamente. Y también les planteé a la enóloga, que era mi jefa en ese momento, que si quería que hiciésemos un vino blanco. Entonces me dijo que bueno, sí, que dentro de la infraestructura que teníamos en la bodega, que hiciésemos algo. Y bueno, elaboramos un macabeo, que para los que conocen un poquito de vinos españoles, el macabeo es una variedad con la que se hace el cava, ¿sí?, que es similar al espumante, o sería el champán español, su denominación de origen. Y bueno, a raíz de eso, cuando vuelvo a la Argentina, dije, bueno, ya que lo hice allá, voy a probar a hacer algo para mí, para mis amigos, para mi familia. Y digo, bueno, voy a elaborar algo, que es ese algo, es un Malbec, y la idea era hacer pocas botellas con el objetivo de mostrar que Argentina tiene un súper potencial para hacer vinos longevos, vinos de guarda. Total, yo prácticamente nunca he vivido de mi proyecto, entonces sí me permitía esa idea o esa utopía de decir, bueno, voy a hacer un vino para poder lanzarlo a los 10 años de la añada, ¿sí? Así es que bueno, así surge el proyecto, surge con un primer vino que fue un gran Malbec de Las Compuertas del año 2008, ¿sí?, que lo lancé en el 2018, y bueno, así a lo largo de los años he ido tratando de mantener las añadas viejas. ¿Y qué hago? Durante esos primeros 10 años, obviamente que algunos vinos van saliendo a la luz, digamos, al mercado o a compartirlos con amigos para ir viendo cómo evolucionan. Este es un gran Malbec 2014, es de Las Compuertas también. Tiene un paso en barrica de roble francés, prácticamente alrededor de unos entre 24 y 26 meses, más o menos, y es todo de primer uso. El volumen de producción anual en este proyecto, que es Mazzotta, es aproximadamente entre 15 y 18 mil botellas al año, de distintas variedades y distintos tipos de elaboraciones, siempre pensando en vinos de grandes guardas, que no tienen por línea más de 2.000 a 2.200 botellas, ¿sí? Ese es un poco el espíritu del proyecto. Respecto a las uvas, ¿qué hago? Son todas uvas compradas o lo que yo también llamo una especie de trueque, que me encanta,
que es a los productores que también asesoro en el marco de lo vitícola, cambio parte de mis honorarios por uva, entonces dejo determinados sectores de su finca para manejarlos a mi manera. Bueno, hoy nos encontramos en Antigal. Antigal, la verdad que yo la considero una casa para mí a nivel humano y enológico, porque la verdad que desde el minuto cero que empecé a elaborar todos los vinos míos acá, siempre tuve las puertas súper abiertas, tanto de los propietarios como de Miriam, que es la enóloga, que me sigue mucho en las locuras que a veces le planteo hacer. Mi punto más flaco siempre ha sido la comercialización, no soy un comercial de vinos. Por eso cada vez que voy a presentar un vino, digo que vengo a contar la historia que está dentro de la botella, no a venderles un vino. Y eso es una gran clasificación para mí a nivel enológico, hacer vinos correctos, prolijos o comerciales, o hacer vinos que realmente transmitan una emoción, que esos son los vinos que forjan una referencia y que después una persona al probarlo se siente parte del proyecto, lo lleva algún recuerdo o algo, y son vinos que son difíciles de olvidar. Con Tres Wines estamos en una reformulación, una nueva búsqueda del proyecto, ¿sí? Encararlo de alguna otra manera, siempre haciendo bastante hincapié ahora desde lo comercial. Y bueno, Tres Wines es la filosofía de vinos, también son vinos bastante clásicos, con una enología más enfocada a un estilo europeo, donde también los propietarios se sienten súper cómodos. Después también asesoro a un proyecto que se llama La Y Wines, que es un proyecto de la familia Goldberg. Estamos muy enfocados en lo que es Altamira, de hecho la finca está completamente, el 100% de la uva que elaboramos es uva de la finca y es de Altamira. Pues estoy con el proyecto de Último Hombre, que es el proyecto del Flaco Schiavi, que bueno, lo conocerán ya del mundo del fútbol. La verdad que es un proyecto que el Flaco está súper metido, está muy, muy encima de su propio proyecto, que eso es lo que me gusta trabajar con gente que se involucra en su proyecto. Junto con Euse Guiñazú, que es un expuma mendocino, otros tres expumas y Sebastián, bueno, somos socios en un proyecto que se llama 2456, que es un proyecto vitivinícola también. Arrancó el proyecto con otro gran amigo, el Pepe Reginato, y después ya me incorporó yo. Nos terminamos asociando en este proyecto y bueno, desarrollamos este camino de manera conjunta. Bueno, la primera experiencia fue esto que les comentaba en el 2007 en España. Ahí arranqué como la primera experiencia internacional. La verdad que quedé vinculado muy bien con la gente, seguí haciendo algunas cosas de manera conjunta. Después tuve un pequeño paso por Francia. Trabajé prácticamente un poco más, dos vendimias. Y en el 2017 conozco a una gente acá en Mendoza de Italia que había venido con intenciones de hacer un Malbec. Así que bueno, estuvo probando varios Malbec de toda la provincia. Yo los recibí un día y bueno, la verdad que tuvimos mucha afinidad. Teníamos más o menos en claro qué tipo de Malbec nos gusta. Desarrollamos ese Malbec y ese año me invitó a que fuese a su bodega en Montalcino, en Toscana, a conocer la bodega, que me la ponía a disposición por si yo quería hacer algo propio o si quería colaborar también desde lo enológico con ellos. Yo ya venía hacía dos o tres años antes del 2017 investigando, estudiando un poco lo que es la variedad de Sangiovese, que la verdad que me encanta. Y bueno, esto fue como ir a las ligas mayores, ¿no? Encontrarse en Toscana con el Sangiovese y prácticamente en la denominación de origen Brunello fue como el sumum. Estudié acá en la Facultad Don Bosco y después me especialicé bastante en viticultura, ¿sí? Hice algunos cursos en España, otros cursos acá en Argentina. En realidad a mí me gusta mucho la naturaleza, la vida al aire libre, así que bueno, siempre me gustó la montaña, el río, la vida al aire libre. Ir a la montaña, a subir una montaña, a caminar, a escalar, a andar en kayak, a esquiar, salir a andar en bici, ir a navegar. No sé, todo lo que esté vinculado a lo tangible, al contacto con la naturaleza, y obviamente que si es compartido con amigos, con familia,
muchísimo mejor. Mi familia es la vitivinicultura y todo lo que la vitivinicultura me ha dado, mis amigos, amigas, la verdad que es mi forma de vida la vitivinicultura. Bueno, mi pasión por el vino es conocer nuevos lugares, conocer gente, probar, ver lo que la naturaleza nos da y tratar de reflejarlo en un vino con la finalidad de compartir. O sea, mi pasión es ver una botella vacía y una cara contenta al haber terminado un vino, transmitir un mundo de felicidad.